Thank you.
Thank you.
Encendido, calle.
Thank you.
¿Qué pasa? Que la garganta tengo un lío tremendo. Porque tengo varias horas sin dormir. Y así yo no puedo cantar feliz. Oye, hermano, yo soy callejero. ¿Cómo? Y molestia causa que no quiero. Pero si un error este flaco ha cometido, estoy un poco arrepentido. Thank you.
Thank you.
Ortiz, Nueva York. Nos encontramos con Wilito Otero. Y Wilito nos va a contar la trascendencia de él en la música. Bueno, yo empecé como trovador en el campo de Puerto Rico, en Naranjito. Me he criado en la música trova. Aprendí a cantar salsa en la escuela intermedia. Llevo cantando salsa varios años. Hice mi primera producción con Edwin Clemente, el timbalero de Puerto Rico. Grabé con la Sonora Antillana de Cirac. Y grabé con Jimmy Bosch ahora esta última producción. Tengo mi orquesta en vivo allá en Puerto Rico, que tocamos en actividades allá en Puerto Rico, en los clubes, con mi masacote. Y bueno, me dedico a esto, esto es lo que hago, esto es lo que soy. Bueno, ¿y qué más podemos esperar? ¿Cuál es el proyecto del futuro? ¿El proyecto de vida en la música y la salsa? Bueno, el proyecto de vida mío, sinceramente, es que todo el mundo sepa, los jóvenes, la gente adulta, que sepa que hay salsa para rato, que esto más que una música cualquiera, es una herencia, es un orgullo, es todo lo que hemos heredado de mucha trayectoria, mucho esfuerzo de otra gente, que nos dejaron esto culturalmente hablando, musicalmente hablando, y por eso yo lo proyecto. Bueno, generalmente la juventud sigue la juventud. Y la idea es que en Puerto Rico y en toda Latinoamérica la juventud está siguiendo tu música. Hay un arrastre, realmente hay un convencimiento de ese legado de la música salsa antigua. Bueno, nosotros estamos en el proyecto. Recuerda que no es fácil decir voy a ser cantante y lo eres. Es un proyecto, es un proceso para que la juventud sepa, yo tengo que ir. Ellos me tienen que ver a mí cantando en vivo, tienen que oír mis canciones. Para eso tenemos que llegar a la radio y estamos haciéndolo poco a poco, pero me gusta porque lo que se hace poco a poco no se cae de un día para otro, es un proceso. Y esa pregunta que tiene que ver con la raíz, ¿en cuál de los grandes cantantes de salsa te inspiras? Bueno, yo, es que hay tanto, Maero, Chamaco Ramírez, Héctor Lavoe. Y mucho por ahí, hay mucho, pero ¿qué te queda entonces de Héctor Lavoe? Perdona, ¿qué te queda de él? De Héctor Lavoe. Bueno, el mejor recuerdo de Héctor Lavoe es la naturalidad con lo que él hacía, lo que hacía y cómo lo hacía. Y cómo lo hacía, ¿no? Con la magnitud. Ajá. Ante todo, que llegaba tanto al público. Sí, porque es que al ser tú puedes ser tú. Si no sabes quién eres tú, no puedes caminar en tu vida. Es un poco difícil pensar que no eres quien eres. Pero Héctor Lavoe siempre fue quien era. Era un jibarito de Naranjito cantando salsa, un jibarito de Ponce cantando salsa. Y olvídate, todo lo que él hacía era su cosa, su cultura, lo que él era. Recuérdanos el último o el más reciente título que has trabajado y que has puesto en escenario. Bueno, las canciones que están sonando ahora mismo en la radio es Maracayero, que la grabamos con Jimmy Bosch, que es para la gente de Maracay, en Venezuela. Y Cuántas Veces, también con el disco de Jimmy Bosch. Bueno, para la gente latina y para Sabor en Tarima, finalmente la invitación para que continúen en ese seguimiento de la vida artística de Wilito Otero. Bueno, mi gente, los que no me conocen, yo soy Wilito, soy de Puerto Rico, canto salsa, hago esto toda mi vida. Los estoy invitando cordialmente, de corazón, que vayan a su tienda de discos, busquen los discos, pregunten por los cantantes nuevos de la salsa, la gente que sí la trae. Que sí la tiene, que sí la trae, que la quiere exponer ante ustedes para que gocen y disfruten, ¿ok? Para Sabor en Tarima, desde Nueva York, Wilito Otero. Saludos.